Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Clos. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. Y bien, amigos, no se muevan de allí. Está por comenzar el partido. Decime una cosa, Fer. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Creo que Bale se destaca por sobre el resto. Tiene un estado físico envidiable. Cuando cambia de ritmo y acelera, deja pagando a cualquier defensor. Y lo peor es que mantiene esa energía durante los 90 minutos. Es una bestia. Tiene razón, don Niembro. Es muy probable que el juego gire en torno a él. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y gana la posesión. La recibe Lacazette. ¡Qué forma tan mala de resolver! Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que goles cerrados son goles en contra. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Muy bien jugada esa pelota. Esto será saque de arco. La juega profunda. Le va a pegar. Bien ahí el arquero, fenomenal. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Es una pesadilla para cualquier defensor. No saben si salirle o no. Y eso lo aprovechan sus compañeros. Sorprender con el córner corto. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Lo marca con falta. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Se viene con posibilidades. Preciso lo hizo. ¡Qué zapatazo sacó extraordinario! El arquero no la pudo ni tocar. Se acomodó
y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. ¡Qué buen disparo! Concentración para sostener la ventaja. Tira un pase largo hacia adelante. No le puede quitar el balón y le comete falta. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. A través de la defensa. Palermo viene de perder su último. Hay contacto clarito. Es tiro libre. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentra la vuelta para sorprender al rival. Palo largo por arriba. Pelotazo hacia adelante. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega profunda. Gran corte, justo a tiempo. Abre muy bien la defensa con este pase. Bien jugada hacia la esquina. Se le escapó la pelota para el alivio de los defensores. Se debe querer morir, Mariano. Desperdició una oportunidad muy clara. No sé si va a tener otra igual. Justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Va solo. Es un pase que rompe la defensa. Le entra mal, es infracción. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Cabezazo. Una pena. Terminaron perdiendo esta oportunidad. Es muy difícil recibir una pelota desde atrás y al mismo tiempo perfilarse para sacar el remate. No le quedó cómoda, pero igual fue un buen intento. Ahora, si la metía, era un golazo. Pase fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Vamos con los segundos 45. El 1-0 es una ventaja engañosa.
Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Bale. Lindo centro desde lejos. Intenta un pase al vacío. Ese fue un muy buen disparo. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Levanta la pelota hacia el medio. Traba, presiona y recupera el balón. Labra al sector izquierdo, buen pase. Lacazette recibe solo. Así se juega, señores. Y a esta altura ya estiraron la diferencia de dos goles. Imposible fallar algo así, ¿o no, Niembro? Lacazette intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Linda pelota, la recibe. Esta puede ser. Clarísima la falta. Tiro libre. Diamanti, uno de los que estuvieron desde el arranque en el último partido. Abre muy bien la defensa con este pase. Stuani. Abre el juego por la izquierda. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen cerca, pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Otra vez afuera, así que de nuevo el saque de banda. Gran pase a través de la defensa. Pase largo, buscando a los de arriba. Lo bajó. Barre bien abajo y corta el avance. La juega hacia adelante. Allí avanza con todo. Saca el pelotazo largo. Hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Diamanti recibe con peligro. Infracción. Tiro libre. La juega bien hacia adelante. Lacazette ya dejó su huella goleadora. Busca al delantero a ver si lo encuentra. No fue mala la idea, pero no llegó nadie. Bien hacia adelante. La juega profunda. Oscar Illimark. Stuani. Avanza por la izquierda. Lo dejaron libre. Va el envío al área. Logran cortar el centro. Es todo por hoy, amigos. Así están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro. Salieron ganadores del duelo
y los jugadores están eufóricos, igual que sus hinchas.